Hombre, una que llega. Sí. Bienvenida a Las Flores, Dolores. Te diría que es una sorpresa verte, pero es que, hija, últimamente no paro de ver caras conocidas por aquí. Pues de eso precisamente quería yo hablarte. ¿Vienes a dejar tu currículum? No, 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 para nada, no, muchas Ah, gracias, pues mira, me he quitado un peso enorme de encima, porque ¿sabes qué? Estamos formando un equipo con los mejores profesionales y obviamente tú no cumples con los requisitos. Como siempre tan encantadora de serpiente, ¿eh? Pero bueno, que me alegro que te vaya bien. A nosotros nos va estupendamente. Nosotros estamos, pero en la cresta de la ola, que vamos, tenemos tanto paciente que vamos a condicionar la entradita y la azotea. Dolores, ambas sabemos que eso no es verdad. Por cierto, tengo que darte la gracia. No, no, a ver, es que eso ha sido un error, por mi parte, pero error, ¿eh? Y es que te envié esos emails sin querer, una cosa así automática que hice así, bien, y le di, pero que no, yo no quería. Y a ver si lo puedes borrar todo lo que te he mandado en cuantito tenga un hueco. Pero que no te doy las gracias por lo que has hecho, sino por lo que vas a hacer ahora. Porque vas a seguir pasando mi información. Perdona, pero hasta donde yo sé, tú ya no eres la directora de la Hispali. Sí, en eso tienes toda la razón, pero soy la directora de Las Flores. Y tengo un montón de información confidencial que me has enviado tú, enfermera de la clínica Hispalis. Y si todo esto sale a la luz y la gente se entera, yo que tú me despediría de volver a trabajar en tu vida. ¿Cómo era el email? ¿Punto e o punto com?